Hola chicos, ¿qué tal estáis? Ya estamos en el segundo día. Nos vamos a ir ahora mismo a la isla de Brac. No sé si os acordáis de aquel vídeo que subí de cómo organizar el viaje, que pongo yo próximo destino en Croacia. Puse yo una ruta, pero me parece a mí que esa ruta no la vamos a poder seguir al 100%, porque por lo visto va a haber unos días que va a estar malo según los sitios que vamos a ir. Entonces hemos hecho unos pequeños cambios para intentar coincidir con el buen tiempo. Bueno, quiero comentar de que he conseguido las entradas para ir a Brac. Las entradas las he comprado aquí en el puerto. Y comento para que vosotros sepáis los precios y tal. Si vais a ir con el coche, ¿vale? El precio para ir a la isla de Brac ha sido unas 220 kunas, con el coche incluido. Esas 220 kunas en euros sería 30 euros, ¿vale? Y bueno, se supone que son 50 minutos de trayecto. Y vamos a ver, son las 8 y media de la mañana, supuestamente vamos a coger el ferry a las 9 y media y tenemos la intención de ir a la playa de Zlatni Rat y al mirador de Vidova Gora. Así que bueno chicos, cuando nos montemos en el ferry os haré unos vídeos sobre las vistas del mar y toda la historia, ¿vale? Pues bueno, ya luego nos vemos y vemos cómo es la isla. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I situations in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait trying to appreciate, and I wait trying to evaluate. Thank you.
yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que ponga una música con ladrido de perros? Vuelo más alto. Flipante. Así el caminito hasta la playa. Toma ya. Nos quedan 16 minutos. Y hay una cola de coches por ahora. Bueno, hemos aparcado ya en un parking que nos ha desviado el GPS. Este parking nos ha costado unas 80 cunas, o sea, lo que lleva siendo unos 10 euros. Y ahora vamos a buscar el caminito para llegar realmente a la playa, que es lo que no veo ahora mismo. No sé si va a ser este o va a ser aquí abajo. Sí, yo creo que es abajo, hay que bajar. Que se nos da a los amigos. Ya hemos llegado a la playa. Está, mira, de gente como era de esperar. Y lo que rompe un poquito el esquema son todos los barcos que rodea la playa. Pero bueno. Ahora vamos a intentar ir más para adelante a ver si encontramos un huequecillo para tanta gente que somos. A ver qué tal. Después de 15 minutos en la orilla, se metió, por fin. Thank you.
Aquí estamos ya en el mirador de Vidovagora. Menudas vistas aquí con la playa de Zlatni Rat o el Cuerno de Oro. Hay un poquito de viento, así que no sé si se va a oír bien la grabación. Pero bueno. Ahora, el caminito que hemos cogido para hacer el desvío hacia el mirador es un camino bastante estrecho que se supone que es de doble carril, ¿vale? Tanto de ida como de vuelta, así que quienes queráis venir para acá hay que tener muchísimo cuidado de ir despacito porque ya os digo, es muy estrecho. Mirad qué bonito. Hemos tardado aproximadamente unos 40 minutos desde la playa para venir para acá. Pues que rodeamos toda la montaña. Ya de vuelta a casa.